Good evening, class. Good evening, teacher. Hello, hello. Hi, good evening. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. Hello, welcome back. Let me say hi to you. How are you today? Are you good today? Ready for this class? Good teacher. Very good. Okay, I'm really happy to hear that. Qué bueno escuchar eso, that you're feeling good. Okay, in my case, yes, I'm feeling good today and ready for this class. Estamos listos. Class number 11. Vamos a estar revisando plataforma ahora, tratando de igual verificar ciertos ejercicios. La motivación, ¿verdad? De que avancemos ahorita en los ejercicios de plataforma. Les comento, ¿verdad? Siempre tenemos fechas que cumplir con respecto a la plataforma y los ejercicios, pero tal vez a esta altura del año se nos hace un énfasis especial de que podamos avanzar y ahora sí tener como fecha límite el lunes. Les comento por qué. Si se fijan, nosotros siempre después de finalizar un módulo, se toma por lo menos 2 a 3 días para uno verificar que todas las notas de los estudiantes estén completas en plataforma, procesar esa información individual de cada participante, volver a iniciar el proceso de verificación si el estudiante va a continuar o no en el siguiente módulo. Entonces, eso puede tomar alrededor de una semana. Así que tenemos ahorita los días ya bien contados. Si ustedes quisieran seguir con el módulo, a ustedes les corresponde el principiante 3. Ya está exacta la fecha, ¿verdad? Para que dé inicio y que finalicemos antes de el 24 de diciembre, que son las fechas límites ahorita de fin de año para que ustedes puedan inscribirse nuevamente a el último módulo de este año, ¿verdad? Si no, tocaría que, imagínense, pausar por casi un mes y dar inicio ya allá por enero. Así que esa es la motivación, porque en estas fechas muchas veces se pone esa fecha límite. Así que vamos a revisar plataforma, completar, si gustan, igual todos los ejercicios de la sección número 4 en esta clase, y probablemente mañana nos movamos a la sección 5 de los ejercicios de plataforma. Ya en las siguientes clases, pues, en la siguiente semana, nos quedaríamos con los ejercicios que preparamos, esos ejercicios complementarios extras que nos sirven simplemente para refuerzo de el contenido que vemos en clase. ¿Okay? Así que ahí está la motivación o tal vez la explicación por qué es que en esta ocasión, en este módulo, se nos ha pedido completar plataforma para el día lunes. Gracias, clase, por conectarse a tiempo, muy puntuales. Ya somos 17 en la clase. Aprovechemos entonces a revisar Who is in the English class tonight? ¿Qué decimos a nuestra asistencia? We can say here or we can say present. Okay. So let me check. Today is Wednesday. Revisemos quién está en la clase. Aquí está. Veamos. Empecemos con Alba Nubia Cruz Vázquez. Present teacher. Ok, Alba, thank you. Carlos Alberto Ponce Martínez. Carlos Alberto Ponce Martínez. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present teacher. Ok, Carlos, ahí está. Gracias, Carlos. Celine Gabriela. Present. Ok, excelente. César Israel Álvarez Lara. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Present teacher. Ok, Cindy Delmi Joana Deras Orellana. Present teacher. Ok, Delmi Diana Verónica Morales Pineda. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. All right, thank you. Flor de María Sánchez Vázquez. Gary Adonai Rosales López.
Present teacher. Excellent. Graciela Araníbal Garay. Present teacher. All right, excellent. Yasmín Magdalena Piñera Ramos. Yulisa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel Cerón Cerón. We can say good teacher. All right, excellent. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Okay, María Mauricio Salvador Ramírez Torres. Present teacher. Excellent, Mauricio Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Present teacher. Okay, Moisés Reina Inés Calderón Duarte. Present teacher. Excellent. Rocío Judith Cruz Flores. Present teacher. Okay, Rocío, ahí estamos. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. All right. Jocelyn Arasmi Orellana Romero. Present teacher. Excellent. And Zuleima Carolina Vanegas Félix. Present teacher. Aquí estamos. Gracias, chicos, por la conexión a esta sesión. Somos, quiero ver cuántos somos ya en la clase 19. Sí, nos quedan por lo menos 3 estudiantes que aún no se han conectado. Milton, ahorita Milton, le actualizamos su asistencia. Gracias por estar pendiente también ahí del chat. Let's see, if you remember, we have been talking about food. Hablábamos ayer de comida, ¿verdad? And we were introducing countables and non-countable nouns. Nombres de comida que sí son contables, podemos medirlos a través de cantidades, en este caso, 1, 2, 3, numérica, ¿verdad? Y hay otros que simplemente no se pueden medir por ser líquidos, por ser... tal vez granos, cosas que es casi imposible contar individualmente. A eso le llamábamos countables, non-countable nouns. Acuérdense que contabilizamos solamente nombres, nouns. Cualquier categoría puede ser, pero siempre son nombres que contabilizamos. In this case, I am going to present again the same information so you can remember. Countables. Let me show you examples about countable nouns. Aquí teníamos algunos que podemos llevarlos incluso de singular and make them plural. Porque se pueden contabilizar, ¿verdad? Pero también a la misma vez revisábamos ciertas expresiones o palabras que se llaman quantifiers, cuantificadores. Me ayudan a dar una información, tal vez no específica, sino más general, indicando cantidades. In this case, this quantifier, it's equals to say one. Sustituye un número exacto a una cantidad exacta que es uno. Y teníamos aquellos cuantificadores que los ocupamos para grupos, nombres, no contables también. This is a great example. Look, some. ¿Para qué me servía some? Para sustituir información específica o una cantidad específica. Entonces es lo que veíamos ayer. Y les decía que ahora vamos a hacer ciertas oraciones para que ustedes puedan practicar el uso de some and any in sentences. I was even explaining this. Les dije cuándo usar some and any in affirmative, negative, and interrogative statements. Remember that we are going to use some when we are making affirmative statements. Oraciones afirmativas, ocupamos some. Si yo quiero hacer preguntas o si quiero hacer negaciones, I'm going to use these quantifiers. Any. Y les daba ejemplos de excepciones.
¿Cuándo es entonces que yo puedo ocupar any en preguntas o lo contrario? ¿Cuándo en estos casos podría ocupar some en preguntas? ¿Quién recuerda? En las preguntas, ¿cuándo es que voy a ocupar some? ¿Cuál es la excepción? Do we have... Supongamos, este es el que les ponía ayer. Do we need to buy some eggs? ¿Necesitamos comprar huevos? ¿Quién recuerda? ¿Cuándo es la única ocasión en que yo puedo ocupar some? Cuando mencionamos recetas o cosas así. Not really. Cuando estamos seguros de lo que vamos a usar. Cuando, ok, cerquísima. Cuando estoy seguro al 100% que mi respuesta es un yes, un sí. Do we need to buy some eggs? Les mencionaba este ejemplo, claro. Estamos haciendo un pastel, un ingrediente esencial que no se puede omitir en esa receta, que será eggs. Los huevos, ¿verdad? Entonces, si alguien me consulta, do we need to buy some eggs? ¿Necesitamos comprar huevos? La respuesta sería yes. No podemos decir no. Solo en ese caso, cuando sé que mi respuesta va a ser un sí, puedo ocupar some en la pregunta. Cambia totalmente el contexto si yo digo, do we need to buy any eggs? Porque ahí, si se fijan, ya podría tener dos opciones de respuesta. Any eggs. Déjenme acá. Yes. No. Probablemente ya tengo en mi refrigerador. Y por eso mi respuesta aquí puede ser, no, no necesitamos comprar. O probablemente puedo decir sí. Do we need to buy any eggs? Yes. Entonces ahí es una probabilidad de que sí puedo comprar o no. Entonces, estos cuantificadores son muy útiles para expresar cantidades, pero tal vez no específicas. Y también les ponía un ejemplo, ¿cuándo es que podemos ocupar any en afirmaciones? Y les decía, ¿cuándo? Me están dando una opción. You can drink any, pongamos... No recuerdo cuáles ponía ayer. You can have, you can eat. Este les ponía. You can eat any dish from, algo así decía, from this table. Puedes comer cualquier platillo, cualquier plato de esta mesa. Entonces acá el any no se traduce o adapta como ninguno, sino cualquier. You can eat any dish from this table. Por eso es que probablemente puedan ver any en alguna ocasión en oraciones afirmativas. Pero cuando quiero expresar some con el significado de algunos, algunas, y any como ningunos, ningunas, esta sería entonces la fórmula para usarlo en preguntas, negaciones y afirmaciones. Tal cual como está acá. Some for affirmative statements and any for negative statements and interrogative statements. Pero para irnos de una sola vez a la práctica, let's go to the platform, para que vea que sí se aplica. Lo que hemos estado diciendo y practicando tiene mucho sentido cuando ya hacemos ejercicios prácticos. Lesson, well, it's not lesson, section number 4. Let's find out about the exercises. ¿Qué ejercicios tenemos? Aquí estamos. Let's go to the platform class. Espero que nos cargue rapidito para que podamos trabajar. All right, here we go.
Okay, it's still loading. Sigue cargando. Okay. Let's see. So we are going to wait for the platform. Mientras carga, let me present the topic that we have for today. This is going to be class number. ¿Qué clase vamos? ¿Quién se acuerda? This is class number. Is this class number 10? 11. Class number 9? Class 11. 11. Yes. The topic that we are going to present in class number 11 is adverbs of frequency. Y ya no tiene nada que ver con los quantifiers. Adverbs of frequency. Interesante tema y muy útil también. Adverbs of frequency. También lo vamos a estar viendo en la plataforma. ¿Okay? Tomen nota entonces del tema número 11. Claro, si hay preguntas de el contenido anterior o probablemente de algún ejercicio en específico de las secciones que nos quedan pendientes, hágala. No hay duda que podamos resolverla en conjunto ahorita. Okay? But this is the topic from class number 11. Adverbs of frequency. Okay. Questions or comments? Okay, veamos si ya cargo la plataforma. Let me see. Not really. Sigue cargando, clase. Okay. Here we go. Vaya, aquí está ya. Let's go. Okay, let's finish with this one, quantifiers. Aquí está ya la plataforma. Vámonos a la sección 4, section number 4. Let me see. ¿Cómo van con la plataforma, por cierto, clase? Ya terminé. Muy bien. Ya la terminé, teacher. Qué bueno, que me alegro. Igual, teacher. Vamos a estar entonces más que todo verificando cómo vamos. It's not loading. ¿Qué habrá pasado? Vale, entonces continuemos si gustan con los adverbs of frequency mientras podemos ingresar porque sí hay varios ejercicios para ocupar some and any, los cuantificadores. Let's give it some couple of minutes. Aquí está. Bueno, les presento entonces este. Section number 4. Broccoli is good for you. Vámonos al tema 11 entonces. Si se fijan, hemos estado hablando de comida. We have been talking about food. En este caso, nos gustaría conocer la frecuencia con que comen ciertos platillos, comidas, ¿ok? De nuestra pyramid. In this case, how are we going to express frequency? By using these words. Hay palabritas que me ayudan en inglés a expresar frecuencia. Probablemente ya las han identificado antes. Y estos se llaman adverbs, adverbios. No son verbos. No son adjetivos, sino que se llaman adverbios de frecuencia. De frecuencia. Ay, la misma palabra dice frecuencia. Entonces me ayudan a expresar en una sola palabra la cantidad de veces que yo hago algo. ¿Okay? Tal vez no es información específica, sino lo mismo, general information. ¿Okay? Y esta información la podemos medir en una escala. Como les dije, it's not a specific information. Si necesitamos expresar frecuencia,
específica, ya no ocupo adverbios de frecuencia, ocupo nombres, perdón, números exactos para expresar cantidades. ¿Sí? Pero cuando quiero hablar en términos generales, I need to use adverbs of frequency. Hagamos una escala. 100%. Cuando yo repito una acción todos los días, imagine, I drink coffee every day. I drink water every day. ¿Cuál sería la frecuencia con que yo hago esta actividad? Always. Siempre. 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 Pero imagínense que no nos gusta tomar soda. Never. Nunca. Nunca. And we say, do you want to drink soda? No, thank you. I never drink soda. No tomo. Ok. No tomo soda en este caso. Entonces, es una acción que realizamos cero veces. Pero no vamos a decir zero times. We need to express this in other words. In this case, in general terms. So what are we going to use? Never. Y entre esas categorías de always, como un 100%. Okay? Y never, como un 0% de cosas que no hago, se ubican otras palabras. Listen, no son estos todos los adverbs of frequency, hay otros, pero estos son los más usados, ¿ok? Usually, ¿qué porcentaje le agregaríamos a usually? ¿Qué piensan? Usually, usualmente, en su opinión, ¿qué porcentaje le darían? What would be the percentage? Un 80%. Like 80, 90. Right? 90, 80, you see, ya ven. Depende de quién lo esté expresando, ¿sí? Porque para mí podría ser un 90, para otros puede ser un 80, and that's okay, no es una cantidad certera, específica. Agregamos entonces un 80, tal vez, 80%. What do you think about offend? Offend, es una escala menor, un intermedio entre usually and sometimes. Often, ¿qué creen que es? Like 67. A menudo. A menudo. ¿Qué frecuencia le agregarían ustedes? Like percentage. Un 50% a menudo, ya, de como decimos. Often, ¿lo consideramos un 50 clase? Tal vez un poquito más de 50. 60%. Sí, 60%. Sí, I like that one. Me gusta más el 60. Sometimes, ahí sí, yo pondría un 50. 50. Sometimes, 50% exactamente. Actividades que hago con cierta frecuencia. No siempre, nunca tampoco, pero sí, muy a menudo. Hardly ever. Hardly, rara vez. Hardly ever. What will be the percentage? 30%, 20%, like 25%. 25, is it okay 25? Sí, ¿verdad? I like 25. And never, no probability. Así que ustedes pueden jugar con los porcentajes. Esto es algo que acabamos de definir. ¿Sí? No hay una un porcentaje específico. Solo estos, obviamente, tienen algo ya definido. Always. 100% en never. No probability. No frequency. Ahí estamos entonces. Para verificar algunos ejemplos, si se fijan, comenzamos con una pregunta, the question that we have. Esta es una yes no question. ¿Cómo sé que es una yes no question? Porque está iniciando con do. Verbo auxiliar, con do. Sí. Ajá, si tenemos una WH question, no importa en qué tiempo estemos hablando, sé que no es una yes no question. Pero aquí inicia con un do. Do you ever have fish for breakfast? Ever? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez?
Aquí, miren, tenemos el verbo have en lugar de it. All right, I don't know if you can feel it. Bueno. Estoy temblando. Sintieron, ¿verdad? Sí, también yo pensé que era yo, pero no, aquí estamos. Tranquilo, si necesitan ponerse de pie, no hay problema. Yo continúo acá con la sesión. ¿Alguna vez ever expresa frecuencia? ¿Alguna vez? No lo tomamos como have, de tener, sino comer. Have fish for breakfast. ¿Comes pescado para el desayuno? ¿Cuál sería su respuesta, clase? ¿Do you ever have fish for breakfast? Yes. Never. No. Never. Creo que en El Salvador no, esto ¿cómo? Para el desayuno, tal vez. Para el la lunch unión, time. No, no, I never do. I never. Ok. Tamales de pescado. What's that? I have never pupusas tried de that. Camarón. Las pupusas de pescado, si no las he probado. De camarón, tal vez sí. Las tortitas de pescado. Pero ese es en the Holy Week, Semana Santa, ¿verdad? Pero rara vez lo hacemos en el desayuno, pero hay otros países que sí. Por ejemplo, ¿cuáles podrían decir un sí? Imagine. China. Probably Japan or any other place like that one, right? Ellos podrían decir yes, I. Los Filipinos. From Philippines, okay. Siempre, algunas veces, en nuestro caso, never. Entonces vean cómo redactan, como es una yes no question. Sí, lo que me interesa saber es la frecuencia. No solo dicen yes, I do. ¿Por qué? Porque me interesa saber la frecuencia. Veamos la diferencia entonces entre esas dos preguntas. Para que vean cómo funciona la frecuencia. Vámonos a la pizarra. Decía, do you ever have ever have fish, decía, for breakfast, ¿verdad? Breakfast. Vean si yo redacto esta pregunta sin frecuencia. ¿Qué pasaría? Quitémosle el ever para que vean la importancia de la frecuencia. Do you have fish for breakfast? Puedo responder sí o puedo responder un no. Look. Ok, simplemente me está dando información de sí y no. Ah, pero necesito saber con qué frecuencia lo haces. ¿Cómo redacto entonces una pregunta para saber frecuencia? Es la misma información, solo que le agrego. Ever. Do you ever have fish for breakfast? Ah, y mi respuesta puede ser sí y no, pero como no me están preguntando si lo hago o no, sino con qué frecuencia, agrego frecuencia. Yes, I. Puede ser always, sometimes. I usually do. Aquí iría la frecuencia, miren. I, la frecuencia y luego do. Con oraciones o respuestas negativas, solo puede existir una respuesta. ¿Cuál creen que es entonces? Never. Never, porque esa indica un 0% de frecuencia. Cuando doy respuestas negativas, en este caso con no, I don't, solo puedo incluir. ¿Y será que puedo dejar no, I never don't? ¿O puedo modificar mi respuesta? Vean acá. La puede modificar. ¿Por qué entonces no puedo dejar no, I never don't? Aquí miren cómo le ponen. No, I never do. Que sería como que estuviera negando tres veces. Perfecta. Ahí está la respuesta que yo necesitaba. Never, negación. Don't,
Es negación y no es negar. No puedo decir tres Es que veces no, dice no, no. como no, no, nunca. Yo nunca no. No, yo nunca no. Entonces, es innecesaria. En este caso, la tercera negación. Por eso es que lo digo como yo nunca, yo, en este caso, lo hago. Yo nunca lo hago. Entonces, a eso se debe que yo modifico solo en este caso mi respuesta negativa con un do. Y lo dejo igual que el afirmativo, mil. Para evitar negar dos veces en una oración, porque esta, la que va dividida de la coma, sería como una negación aparte. Ah, aquí inicia la otra parte de la oración. Entonces, en esta fracción de la oración, sujeto y todo lo que le sigue, ahí no puedo negar dos veces. Solo necesito negar una vez. Por eso es que ahí le dejo do en lugar de don't. ¿Ok? Comparemos entonces ahora. Primer pregunta, que es la misma redacción sin frecuencia. Solo consulto si lo hace o no. Do you have fish for breakfast? ¿Comes pescado para el desayuno? Sí, lo hago. O no, no lo hago. Si le agrego frecuencia, ¿alguna vez desayunas o comes pescado para el desayuno? Miren, entonces acá conseguí información diferente. ¿Qué tipo de información obtuve? Frecuencia, frequency. Okay, and that's it. ¿Será Pongamos otro que, ejemplo. disculpe una pregunta, si he Dígame, profesor. entendido? Vaya, en la primera, cuando es yes, I do, no, I do. No, I don't, Vaya, ajá. I do not. Entonces, para sustituir lo que es I por always, ¿verdad? Always, Always or never es que uno sustituye el do not, uno lo va a sustituir por always never. ¿Lo he entendido bien? Ah, vaya, sí, perfecto. Sí lo entendió bien, ajá. Pero siempre iría la palabra do al final. Sí, si se fija, lo quité y no le dejé el don't, sino que le dejé do. ¿Por qué? Porque never ya es una expresión, en este caso, negativa. Never, porque indica 0%. Entonces no puedo tener una expresión negativa y le sigue el don't, que es otra negación. O sea, doble negación no se puede. Vale, gracias, teacher. Así como Gracias. aquella regla que doble vocal seguida no se puede tener, esta es otra de esas reglas, doble negación. Tampoco podemos Y ponerla seguida. Dígame. Miss, y cuando se dice no, yo no, o sea, cuando se repite o no, no es posible. No, pero ahí no está negando doblemente. ¿Por qué? Porque la coma me separa mi primera idea. Esa es una Ajá. negación aparte, por eso divido con una coma, para que no sea dos negaciones en una sola oración. Es como que tenga aquí mi primera idea, lo divido con una coma. Aquí está mi segunda. Entonces, sí es cierto que son dos negaciones muy cercanas, pero no en una misma oración. ¿Ya? De ahí la Siempre se importancia. va a dividir, teacher, disculpe que lo interrumpa, por el usual y que dice usted la frecuencia. La frecuencia, ok. Sí, también, exactamente. Perfecto. Igual, por eso recalcamos la importancia de la coma después del yes y después del no. Porque son ideas tal vez correlativas, pero separadas. ¿Okay? Ahí estamos. Pongamos otro ejemplo. Dice acá.
Tomémosla de acá, de esta picture. Tengo otra picture. Look at this one. Breakfast around the world. ¿Qué come la gente para el desayuno alrededor del mundo? Breakfast around the world. ¿Cuál se adapta más? A El Salvador. I have three countries. ¿Qué países tengo, clase? Comparemos tres países. Look. Estados Unidos. United States. Japón. Japan. Costa Rica. Costa Rica. Let me see. ¿Quién me ayuda a leer qué comen en Estados Unidos para el desayuno? What do they eat? Léame toda la lista. Ok, go. Cereal wheat. ¿Quién me va a ayudar? Graciela. Ok, Graciela. Alba me lee Japan y Gary me lee Costa Rica. Please, vamos chicos. Primero, Graciela, go please. Cereal with milk, fresh fruit, orange juice, coffee, and pastries. Pastries. ¿Saben qué es pastries? Do you know what this is? No. Pasteles. Cerquísima. Pasteles. No son pasteles. Ah, cake. No pasteles. No, really. Pastry. ¿Pancake? Pancake. Este. ¿Pan dulce? ¿Como muffins? Podría ser una combinación de diferentes tipos de pan. ¿Sí? Pastries o postres. Pastries, repostería. Esa es la palabra que buscaba. Repostería. No hay algún específico, sino muchos elementos similares. Pueden ser dulces o salados. Pastries. Aquí. Creo que veo dulces y salados en esta imagen, ¿verdad? Pastries, repostería. Ok, Japan. ¿Qué comen en Japón, clase? ¿Quién me iba a ayudar con esto? Yo, Alba. Ok, go please, Alba. Fish, rice, salt, pickles, green tea. Green tea. Fish, rice, soup. Soup. Pickles. Soup. La pena. Pickles and green tea. Soup. ¿Saben qué es pickles? What's this? Idea, teacher. Pepinillos. Whenever, yeah, pepinillos. Whenever you eat a hamburger, you can have some pickles in your hamburger. Oh. Aquí están en esta imagen, aquí los veo, los pickles. Green tea, verdad, el green tea es muy muy habitual en verdad. Y lo toman de verde. Helado y también lo pueden tomar caliente. Hot and cold. Costa Rica, Gary, ayúdeme. Rice and beans, fish, red peppers, bananas, y coffee with milk. And coffee with milk, thank you. Rice and beans, eggs, red peppers. Esta me llama la atención. What do you know about this? Pimientos rojos. ¿Verdad? Como el chile rojo. Chile rojo. Interesante, pero para el desayuno. Ok. Bananas. Aquí hace referencia a bananas acá. Para el desayuno sería como cuando hacen los huevos así con pimientos rojos. Ah, probably. So, ¿bananas son plátanos? Sí, pero como fruta es guineos, como algo que está frito, plátanos, fried bananas, es lo más común. Pero están fritos. Por eso yo le pondría no solo bananas, sino fried, fritos, like this. Fried. No, pero hay gente que desayuna, en desayuno una fruta fresca como tal. Ok, ya, claro que sí, ahí solo serían bananas, pero si se fijan en esta picture, ¿cómo aparecen? ¿Como fruta o como algo frito? Frito. Bueno, también. También, ¿verdad? Y como dicen ellos, boiled. Aunque hervidos. Aunque yo una vez fui a Costa Rica y solo, casi solo guineos así, sancochados daban. Really, sancochados. Eso sería, lo traducimos en inglés como hervido. Eso sería boiled. Hacen como tajaditas, ¿no? En esos países. Yes, right. Boiled bananas. Boiled bananas. Pero también son delicious. They are really delicious. Entonces les consulto. What do you have for breakfast? Vean, aquí ya no es una yes no question.
Es una pregunta informativa. What do you have for breakfast? Es una WH. Díganme, what do you have for breakfast? Hagan su menú. What do you have for breakfast? Do you have rice? Cereal with milk? Cereal with milk, okay. And coffee eggs. With milk? Ah, it sounds delicious. Coffee with milk. Huh? Yes, Joanna, tell me. Eggs. Huevos. Eggs. Scrambled eggs. Okay. Rice and beans. Pupusas. Nobody has told me about that one. Nadie dijo pupusas. Do you have pupusas for breakfast? Yeah. Okay. No. Yeah, right. No. Okay. Never. Hola, ¿cómo para la cena? Pupusas for dinner. How about for breakfast? Usually. Ah, entonces ahí viene la pregunta. How often, qué tan seguido tienen este platillo o si alguna vez comen pupusas para su desayuno. Ahí es la importancia de la frecuencia, ¿verdad? Porque probablemente lo hacemos, probablemente no. In the case of cereal with milk, ¿qué tan seguido comen eso entonces? Porque si yo les digo que desayunas y me dicen cereal with milk, pero no todos los días en el año como eso. Por eso necesito saber la frecuencia. How often and if you ever. Redactemos las dos preguntas para que se vea la diferencia. What do you have for breakfast? Borremos esto. Let's erase this one. Vean acá. ¿Qué desayunas? Like this. What do you breakfast? Como es una WH question, algunos me decían cereal with milk. Pero ¿será que tomo esta respuesta como algo que hago los 365 días del año? No. Entonces ahí la importancia de dar otro tipo de redacción. ¿Qué tan seguido lo haces? Puedo decir, do you ever have or cereal with milk for breakfast. Ya casi. Ya entonces yo indico frecuencia. ¿Qué tan seguido lo hacen? ¿Qué tan seguido lo hacen? Do you always, sometimes, never, hardly ever? Never. Muy bien. Sometimes. Es a veces, perdón. Muchas respuestas. Me dijeron no, por ahí, I never. Never. Ah, pero como me dicen es do, entonces sería no, I never do. Never do. ¿Otra frecuencia con sí? Yes, I. Usually. Pongámoslo usually. ¿Qué otra podríamos poner? Sometimes. Sometimes. Okay. Ahí está. Hardly ever. Hardly ever también. ¿Será que entra por acá? Sí, también. Es algo afirmativo. Hardly ever. Y la finalizamos con un do. Puedo también redactar otra WH question para que ustedes respondan abiertamente. ¿Qué tan seguido, how often do you have cereal with milk for breakfast? ¿Qué tan seguido? Y aquí, como es una WH question, ya no me van a responder con sí, ¿no? Sino indicando frecuencia. Ese es el cuidado que debo de tener. Identificar qué tipo de pregunta me están haciendo.
Entonces, si me dicen que tan seguido lo haces, ahí redacto oraciones sin sí y no. Puedo decir I always have cereal with milk for breakfast. Ahí está. O en el caso de las negativas, I never have cereal with milk for breakfast. Okay, that's it. Tres tipos de preguntas. Ahí estamos. Si gustan, les voy a compartir también esto en WhatsApp ahorita para que queden como los ejemplos, por favor. No los alcanzamos a copiar, pero vaya, redacto nuevamente la importancia, no redacto, recalco en este caso. Wait, borramos acá. La importancia de identificar qué tipo de pregunta me están haciendo, ¿sí? Porque si es una yes, no question, ¿verdad? Tengo que responder con sí y no, pero si es una WH question, ahí sí tengo la opción de dar una respuesta sin decir larga. Sí y no, larga, completa, ¿verdad? Ahí está. Ahí sí ya puedo enviarla. Let me take a screenshot. Y la clase se nos va súper rápido, ya nos quedan solo 10 minutos, 10 minutes. Vámonos a la plataforma. Probablemente hoy sí ya podemos utilizar la plataforma. Here we go, class. Hoy sí ya cargó. Muy bien. Estamos listos. But before I'm going to send this picture. All right. Bueno, démosle tiempo a WhatsApp también. Let's go to the platform. Sección número 4, decíamos, del módulo 2. Aquí estamos. Tenemos este, el 4.4. Esto es lo que queríamos llegar antes de que pasáramos al siguiente tema, pero no nos cargó la plataforma. Decíamos clase que son, ¿en qué ocasiones lo ocupaba para affirmative sentences or statements? Y decíamos que any la voy a ocupar para oraciones negative and interrogative. Estos son cuantificadores. Algunos, ningunos. Entonces, analicemos qué tipo de oración está por acá. Toda esta. ¿Qué será? ¿Una afirmación, negación, pregunta? What's that? Una afirmación. Ok, no veo, ¿verdad? En ningún momento una negación, no veo un signo de interrogación. So this is an affirmative. ¿Qué ocuparían entonces? Some, sin duda alguna, some. Interesting. Si se fijan, estoy leyendo, ahorita solo estoy aplicando la regla sin leerla, el contexto. Is this an affirmative? Ajá, ¿por qué ocupamos any class? Porque no está negando. Porque está negando, perdón. ¿Será que está negando? ¿A dónde está negando? No está negando. Porque tienen un interrogativo. Está haciendo una pregunta. Entonces, any. Miren esto, nos indica. ¿Qué será esta oración? What's this? No. La negación. Bye. ¿Cómo es negación? Any. Any. We need some. Sin leerla, me dijeron some. Vean acá. I don't. Negación. Negación. Some or any. Any. Ok. Let's get. Aquí no veo nada que esté negando. No veo signos de interrogación. Entonces, ¿qué es? Some. I don't. Negación. Any. Any. What do you think about this one? Es una afirmación. Some. Revisemos cómo nos fue.
And that's it. Nos dice que hay una incorrecta. Revisemos por qué. Ah, creo que aquí no le cambiamos. Ajá. Ahí es son. Es. ¿Por qué? Porque está. Porque está negando. Mm, vaya, vean acá. Let's make some. Van a hacer, dice, ensalada. Y dice, ok. Do we have mayonnaise? ¿Tenemos mayonesa? No. Y ahí acaba la negación. Y si se fijan, inicia una oración independiente. Otra oración. Ajá, ese es el cuidado. Necesitamos comprar. Son mayonnaise. En este caso, mayonnaise. Por eso es que no solo nos fiemos, que hay un no por ahí. ¿Por qué? Son dos ideas separadas, ya vieron. No. Ya quedarse bien en las comas, entonces. Exactamente. Acá. Lo que si pasa es que era una pregunta como cerrada, ¿verdad? Y acá, si se fijan, después de la coma, aquí está la negación. No hay ninguna coma que me divida. Ese es el cuidado de las comas o de las ideas que van en correlación, pero no son la misma, son separadas. ¿Okay? Perfect. Creo que ya manejamos entonces some and any, o podemos identificar affirmative, negative and interrogative statements. Ese es de la sección 4. Tenemos también acá el ejercicio 4.9. Honest Scramble, descifremos, ordenemos las oraciones. Y acá tenemos adverbios de frecuencia como hardly ever, sometimes, and often. Y es como que yo escriba una oración afirmativa y le agregue frecuencia. ¿En dónde se ubica la frecuencia? Pues del sujeto, pero hay una excepción. Te la voy a mostrar. Creo que esa no la vimos acá. Se escribe después de el sujeto. Aquí está, miren, I es el sujeto, eat es el verbo, breakfast, complement. Solo sometimes es el único adverb of frequency que lo puedo escribir al inicio de la oración. Y decir, sometimes I eat breakfast. Sometimes es el único adverbio de frecuencia que puede ubicarse al inicio de la oración. El resto de adverbs of frequency se ubican después de el sujeto y antes de el verbo. Por eso es que tenemos sometimes, para que podamos verificar si es que lo acepta la plataforma al inicio o de igual manera lo ponemos después del sujeto. Sujeto. Y lo acepta, porque lo acepta. Acabo de verlo. Really, okay. Sujeto, en la número uno. Sí. I hardly ever. I hardly ever. Pongámosle frecuencia, hardly ever. It, el verbo es eat. Snack. At work. Snack. At work. Snack at work. Perfecto. Sometimes. Me dicen que sí lo acepta. Sí. De las dos formas. Sometimes sí. I eat sometimes pasta for dinner and I sometimes eat pasta. Voy a verificar. Vamos a ver la última. I often have dinner with my family. That's it. Vaya, para que vayamos chequeando, si gustan, se los voy a mostrar también acá, ya que lo hicimos. Para que vean, miren, creo que esto nunca los habíamos mostrado, pero hay muchas opciones de respuesta. O la plataforma ahorita, por ejemplo, en este ejercicio me acepta 2, 3, 4, 6 maneras diferentes de redacción. Para que a veces, igual,
podamos probar de varias maneras, no solo de una. Pero obviamente siempre siguiendo como la fórmula para redactar oraciones. Vamos a ver entonces el último de la 4. 4.12. This is a reading. Lectura de comida. ¿Sí? Acá más que todo es buscar palabras claves. Y son, how many? 6. Son 6. Revisémoslo rápido. Esto creo que va a estar muy fácil de complementar. Es una lectura que dice eating for good luck. Ok, comer para la buena suerte. Interesante. ¿Qué necesitamos comer? De acuerdo a el año nuevo, ¿de qué país? China. It says, on New Year's Day, many people eat special food for good luck in the new year. Dice que en diferentes culturas, por ejemplo, Chinese people, ¿qué comen ellos? Chinese people. Vean la imagen 1. Chinese people eat tangerines. Okay. Mandarinas. Okay. Tangerines. Tangerines. Miren la número 2. Imagen 2. It is a Jewish custom. Judío, ¿verdad? Comer el qué? To eat apples with honey for a sweet new year. Manzanas con miel. Greeks, los griegos, ¿qué comen? Bases. It's a bread. It's pan. Bread. Wow. With a coin inside. ¿Con una moneda? ¿A dónde? Con una moneda. Inside, dentro del pan. Acá está. En España, ¿qué hacen en España? Some Latin American countries, people eat 12 grapes. A medianoche, ¿verdad? 12 uvas. Aquí hay otra, miren, on New Year's Day. In Japan, people eat mochi. Mochi. Es un pastel de arroz. Rice cakes. Rice. Rice cakes. Y la última imagen dice son Americans. Cuando dice Americans son de nacionalidad estadounidense. Exactly. Son Americans from Southern. Estados del Sur. Comen el qué. Bears, guisantes. Black eyed peas. Black eyed peas, guisantes. Negros. Ok, ya leímos un poco, si se fijan. Entonces ahora dice acá. Imagen 1, Chinese people. ¿Qué comen ellos? Brown. Brown. Tienen que ser no solo mandarinas, round tangerines. Some Jewish people. ¿Qué le ponen a sus manzanas? ¿Quién se acuerda? Honey. Honey. Bien. ¿Qué va dentro del pan? A coin. A coin, la moneda. Y esa es la comprensión lectora. Qué rápido. ¿A dónde hacemos Spain. Esto? People eat 12 grapes. Decía Spain and some other Latin American countries. Pero hablaba más que todo de España. Japanese people. ¿Qué comen ellos? Rice. Es un pastel. ¿De qué tipo? Rice cake. Number 6. Some Americans eat coins. Coins. Ok, porque son similares a las monedas. Entonces, estuvo muy bonita, interesante la lectura, ¿verdad? Y hay palabras clave que identificamos en la lectura. Entonces, ahí estaría clase, todos los ejercicios de la sección 4. Igual es motivo, ¿verdad? De que si no los hemos complementado, ahí queda en la grabación de esta clase. Son los últimos minutos, los últimos 10 minutos, creo, 15 de esta sesión. Mañana vamos a estar complementando. Teacher, una consulta. Dígame, del mío. El siguiente módulo que nos están ofreciendo, el módulo 3, ¿usted sería siempre la teacher? Es probable, porque como llevamos los mismos horarios, sí, creo que sí.
Ajá, y fuera bonito cada... porque ya estamos adaptados a usted por la mayoría. Ajá. Sí, ya vamos entendiendo varias palabras, ya las entendemos. Excelente, qué alegría. Tal vez tener otro teacher nos va a descontinuar un poquito. No. Confunder. Ajá. Okay. Sí, no, ya por la eso mayoría le preguntaba. Los tuve en el principiante 1 y me los encontré en el principiante 2. Por eso les digo, siempre es casi la secuencia que se nos da. Por eso les motivamos a que logren inscribirse siempre a tiempo para que queden en el mismo grupo de compañeros, incluso. Y sí, teacher, dígame, gracias. Pero para la tercera no van a dar a, como primero que nos dieron que llenáramos. Sí, sí, es lo mismo de siempre. ¿Verdad que ya lo enviaron, Roxana, y clases? No. Ya la Ay, teacher, ya a mí me costó porque como 6 veces lo tuve que mandar. Ay, las que sean necesarias. A mí solo me preguntaron. Pero ya enviaron online. Ah, pues Graciela, dígale que le envíen para que usted llene el formato, ¿ok? Pero sí, asegúrense de que la inscripción se dé. Eso les comentaba al inicio de la clase, que ahora tal vez por eso es la insistencia de llenar la plataforma antes del lunes, para que se agilice el proceso de abrir el último módulo, porque si sí se alcanza a llenar para que finalicen el año con un módulo más, si no, tendrían que esperar hasta el A mí me cayó un mensaje donde solo decía que le diera confirmar nada más, teacher. Ah, bueno, entonces, ahí está entonces. Pero sí asegúrense, por favor, de que sí han recibido. Me mandaron que confirmara el seguimiento. ¿Y usted lo confirmó? ¿Si iba a seguir o no iba a seguir? O sea, ellos nos preguntaban si iba a seguir o no iba a seguir en el próximo módulo. Okay. ¿Usted va a seguir, Roxana? Sí, claro. Ah, pues sí, ahí están las compañeras. Claro que yes. All right. Claro que yes. Gracias por unirse a esta sesión, ha sido muy productiva. Vamos a igual ver más ejercicios de la sección 5 mañana. Y luego solo nos quedamos la siguiente semana reforzando contenidos. Thank you. Have a good night, class. Thank you, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night to you.